sentado ante el piano está un ídolo, perdón, del rock nacional. Y escuchamos al genial, único, talentoso Charlie García. Ella espera encontrar, él intenta buscar, pero ya no está. Óyeme, Charlie, ¿por qué con un grupo tiene éxito lo desarmás y haces otro? ¿Por qué siempre haces esas cosas? ¿El éxito te aburre? No, para nada. ¿Te gusta? Nada bien. ¿Lo disfrutás? Cuando puedo, sí. Sí. Hay que disfrutarlo, ¿no? Y si no tiene éxito, no lo disfruta, es una especie de idiota, ¿no? Sí, sí, porque, claro, es verdad. Porque no, porque mucha gente lo persigue en este ambiente durante toda la vida y a veces cuando te llega pasa todo tan rápido que no tienes mucho tiempo de disfrutarlo. Entonces esperas en el café de al lado. Está bien. Oíme, ¿pero a vos te aburre el éxito o no? Para nada. No, digo, ¿por qué desarmar los grupos? ¿Qué es el éxito? ¿Por qué somos los grupos? Claro, porque el grupo tiene éxito. No desarmo los grupos, simplemente me voy. Los grupos se desarman solo. ¿Machista? Sí, soy bisexual y soy lesbiana, qué sé yo, soy muchas cosas. ¿Dónde está? Bien macho. Uno, depende del ambiente que se mueva, porque ahora ya también lo sensible está tremendo. Sí, yo entiendo. Es una cosa tremenda. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Ay, qué momento! Se me va a ir. ¡Ay, muy bien, es verdad! ¡Ay, qué horror! Esta no me la rompa, fíjate. ¡Ay, qué amoroso! Siempre dijo Susana que lo peor que se le puede hacer es sacarle esos papeles donde tiene todo el programa apuntado. Entre otras cosas, las preguntas para el entrevistado. Bueno, fue lo que hizo Charlie. Charlie sabía que eso no se le podía hacer. Otro momento inolvidable en el programa de Susana.